Aerolíneas tiene una gestión profesional que dejará una empresa sustentable que ni Macri pueda privatizar. Lo afirmó su titular, Mariano Recalde, en un informe sobre la empresa ante un plenario de comisiones del Senado. La Cámara de Diputados comenzó a debatir la reapertura del canje de deuda. Logran controlar el 70% de los incendios en los campos de Córdoba. Aún permanecen activos focos en Traslasierra, Calamuchita y Punilla. La AFIP informó que se duplican los límites máximos para el monotributo y la medida beneficiará a más de 2 millones de personas. Con un muro, una garita y una carpa, el grupo Clarín bloquea calles y veredas en el barrio de Barracas. Ceden las altas temperaturas y se anuncia un brusco descenso con lluvias a partir de mañana. Una pericia indicó que los frenos del tren que chocó a otro en Castelar funcionaban correctamente. Para Javier Zanetti, los candidatos para ganar el Mundial de Brasil son Alemania y España.